El delito de lavado de activos es darle apariencia de legalidad a dineros ilícitos. Tenemos que derrocar un hito que a través del derecho penal se ha formado, y es el siguiente: que el lavado de activos concierne únicamente al dinero proveniente del narcotráfico. Hoy en día, nuestro tipo penal, establecido en la ley 599, establece que también hay otros delitos fuentes, como la corrupción, como la rebelión, como los delitos financieros, que también pueden derivar en un delito de lavado de activos. Hoy en día llamamos la atención a la juventud. ¿En qué términos? El dinero fácil está haciendo tránsito en nuestra cultura. Tenemos casos de jóvenes que tienen un emporio económico muy grande precisamente porque prestan sus firmas, prestan sus nombres para esta clase de actividades delincuenciales. Así que la Fiscalía ha tenido que tramitarlos, investigarlos y también condenarlos por estos hechos. Así que el mensaje que queremos mandarle a los jóvenes es: no se presten para actividades ilícitas, que lo que paga aquí es la legalidad.